Bueno, le damos la bienvenida a nuestro notario preferido es Don Ramón Toriabajo que viene hoy a hablarnos también de temas de interés para todos nosotros, para todos, porque nos interesa mucho saber, saber de los trámites burocráticos, saber de lo que pagamos, de lo que pagamos hoy mismo. He recibido un email que de un escritor muy conocido que decía, había un relato muy grande que me decía que el dinero no lo guardásemos, que lo gastásemos, porque como se están poniendo las cosas, es peor que se lo lleve a alguien, todos nuestros ahorros, bueno, quién sabe quién sabe qué se lo lleve. Bueno, pues todo eso nos ha hablado Ramón, eh, nuestro notario aquí de San Pedro de Alcántara y que tiene su notaría preciosa aquí, muy cerquita de la tele y así que nuestro invitado siempre de lujo, don Ramón, bienvenido siempre a nuestro estudio de televisión, muchas que para gracias. nosotros es un placer tenerle siempre aquí, que nos informa de cosas muy interesantes y que bueno, ya nos pone sobre alerta sobre muchas cosas y que más vale prevenir que curar. ¿De sí, qué hablamos gracias. hoy, don Ramón? Hoy hoy es para mí un día bueno porque son las fiestas de mi pueblo. Hoy se ha tirado el chupinazo en Pamplona Los y San hoy estoy contento. Los Sanfermines. ¿Eh? Los Sanfermines. Pero independientemente de eso, hoy como es jueves, pues si puedo venir a hablar de cosas que interesen a todo el mundo, voy a hablar del TAE. ¿Qué, ¿Qué es, es el eso TAE? del TAE? <laughs> TAE es las siglas que significan tasa anual equivalente. Ahora vamos a hablar ¿Para qué sirve el TAE? El TAE algunas veces se suele ver en los anuncios una inversión o una hipoteca bajísima. TAE pone una cosita que pone TAE. Uh -huh. O invierte usted en estos bonos del Estado. TAE pone ahí el TAE. No es que sea una marca de zapatos, que había unos que se llamaban TAO, pero parece. TAE. <laughs> TAE. Bueno, pues eso sirve para comparar. Peras con manzanas. Son dos frutas, ¿vale? Uh -huh. A una persona que va a pedir un, un préstamo en un banco, el, un banco le va a decir, yo te doy tus 10.000 euros o tus 100.000, da lo mismo, y te cobro un 1% de apertura. Y luego me vas a ir pagando mensualmente tal cantidad. Bueno, ¿Vale? este, este interés, el 4, por ejemplo. ¿Mm? Entonces uno dice el 4 más el 1, el 5, tal. Otro dice, yo te voy a cobrar un 0,75 y te voy a cobrar un 4,10 y también pagos mensuales. Bueno, un tercero dice, yo te voy a cobrar nada más 0,25 de apertura, uh -huh. pero te voy a cobrar cada seis meses y te voy a cobrar el 4. 35. No sabes porque cuál es mejor. O más peor. o menos el mismo perro con distintos collares. Sí, pero no sabes cuál es el mejor. No sabes cuál es exacto, porque uno te lo suben por un lado y otro te lo sube por otro. Uno puede haber un cuarto que te diga: Yo solo te voy a cobrar comisión de apertura. Y me, te vaya a dar los 100.000 euros y yo solo te voy a cobrar el 3% de apertura. Y luego me vas a ir devolviendo. Te he dado 120.000, por decir algo, para que salgan mejor las cuentas. 120.000, pues me vas a ir devolviendo 10.000 euros cada mes. Y yo ya te he cobrado todos los intereses. Ese 3% de apertura, y dices, no, este es el mejor, pues puede ser que suena, no sea suena, el mejor. Suena mejor, suena, suena mejor. Suena eh. mejor, pero puede ser que no sea mejor. ¿Por qué? Lo que hace el TAE es calcular como si todos los pagos se hicieran al final del año. No es lo mismo pagar en enero que pagar en diciembre, eso lo entendemos todos. Es mejor pagar en diciembre. Claro que cierras el año ya con vale. las cuentas limpias. Por eso. Entonces, resultará que es el TAE el que nos diga de cada uno de esos cuál es el más barato. El que salga más bajo es el más barato. Y eso es una normativa que desde 1989 me que es ya el Banco España obliga a todos los bancos a explicar eso. Pero claro, los bancos no les interesa que sepan realmente cuál es su precio. Claro. Entonces lo ponen en letra pequeñita, lo ponen mm -hmm. pero en letra pequeña. Sí, o no te lo explican de manera que tú hayas entendido realmente qué consecuencia va a tener eso. ¿no? Eso Entonces, es. Entonces es el TAE es la tasa anual equivalente a lo que equivaldría a pagar al final del año todos los pagos que a ti te dicen que eh, sean mensuales, trimestrales. Es aplica aplicable a casi todo, ¿no? Ese trae, Se aplica casi todo, a casi todo, ¿no? todo. A todos. Entonces, eso sirve para olfatear cuál es el mejor, el que más barato. O sea que cuando alguien vaya a pedir un crédito a un banco, lo que tiene que hacer es decir, a un crédito a un banco o a un particular, a quien sea, ¿cuál es el precio TAE? Y es lo mismo que las camisetas. Si la, la misma camiseta en esta tienda de al lado vale menos que te la compras en la que te parece más barata. Claro. Si es la misma camiseta. ahorrar que nos haga más beneficios. El ¿sí? dinero es el mismo. Si te dan dinero machacante, es machacante. Entonces se trata de que sea el más barato. Y eso es lo que sir para lo que sirve el TAE. Siempre hay que preguntar cuál es el TAE de todas formas, si vamos a hacer alguna operación, también, pues si se consulta un notario, como es ah. su notaría, nos aseguramos de que lo hemos entendido bien y de que vamos a hacer lo correcto. Claro, pues el, sería lo suyo. El notario decir? tiene obligación de asesorar. Atención, asesorar siempre y cuando sea para operaciones que se van a hacer claro, una en la notaría. En la lotería, claro, claro. Porque si no. No tiene sentido que estuviera ahí todo el mundo. Somos allí. funcionarios y podemos asesorar de muchas cosas, pero solo de aquello no que. No tenía sentido, no es de y tal. Bueno, ya que estamos, voy a, se le, también voy a preguntarle. Uy, ¿se nos sabe qué nos ha pasado? ¿Se nos ha ido la luz? Bueno, pues aquí pasa? estamos sin luz. Bueno, Ramón, que eh, usted también escribe, participa también en prensa escrita, ¿no? Sí. Y a... últimamente, bueno, muy recientemente he leído un artículo ¿no? relacionado con lo mental, ¿no? Entonces, me gustaría, ya que está aquí, aprovechar para que me explicase un poquito de este artículo y de la razón que lleva usted, claro, por supuesto, como siempre. No, no sé si yo tendré razón o no. Yo lo que veo es que... Mucha gente habla de clase social, ese es hijo de un marqués, aquel otro es de un obrero, son de distinta clase social. La clase social se origina a través de la clase mental. Vamos a suponer, yo no sé si es el ejemplo que, porque es un artículo que tenía escrito hace tiempo y lo mandé, vamos a suponer dos pastores, dos pastores de ovejas. Uno es muy inteligente y el otro no tanto. El inteligente enseguida mira a sus ovejas y mira si aquella ya empieza a tener mala cara, a ver si va a tener una enfermedad. Enseguida prevé y se da cuenta, o oh, hasta parida, o va a parir en este momento. Entonces atiende ese inteligente y se da cuenta de todo eso. Consigue tener un rebaño mejor que el otro. El otro que no se da cuenta y se deja estropear una cabra, o las lleva por unos sitios que no son, etc., pues acaba teniendo peor peor rebaño que el que la tiene, que el que tiene inteligencia. Eso en un mundo primitivo va originando diferencias, uno consigue tantos corderos al año y otro consigue menos. Uno consigue más dinero, más riqueza y educa mejor a sus hijos además, porque les dice, vamos a ver, tú no te preocupes de si esa chica es guapa o no, tú mírale si en esa familia tienen bien las ovejas o no las tienen bien porque serán listos o, no, o se dan cuenta sí. de esas cosas. Y entonces es cuando se va provocando la clase social. El origen de la clase social es la mente. Porque el padre educa bien, el inteligente educa bien a los hijos, no les deja hacer tonterías. Los hijos bien educados, pues aunque no hayan nacido tan inteligentes, porque la inteligencia puedes nacer pero no, no se crea la inteligencia. No es, aunque dicen ahora que hay inteligencia artificial, la inteligencia de los humanos no se crea. Se, con educación se consiguen grandes cosas, pero no la inteligencia. Pero que, no esté, que no está relacionado con el dinero, porque no como usted ha definido antes, puede ser muy rico, pero puede ser muy tonto. Afortunadamente, <laughs> no, está, no está relacionado con el dinero, afortunadamente, porque si no, solo tendrían inteligencia los ricos. <laughs> Pero afortunadamente no está relacionada con el dinero, sí que la educación está lamentablemente relacionada con el dinero, y eso es una pena, porque la educación tendría que ser, Gratuita, como decía Aristóteles, para todos igual y que sea la inteligencia la que destaque entre unos y otros. Pero bueno, a lo que iba la, ese artículo, lo que viene a decir: primero, diferenciar entre clase social y clase mental, y segundo, a decir una cosa. Que puede parecer un poco. La, la moraleja. La, la moraleja seria? es la siguiente: que igualdad de clase mental, si hay dos tontos, tontos, <laughs> es preferible el que tiene más clase social. No porque sea más rico, sino porque normalmente lo habrán educado mejor, al tener una, una serie de sistemas educativos que le dicen, oye, no metas la pata sin necesidad. Procura estar callado. A mí me decía mi abuela, por ejemplo, tú antes de decir ninguna tontería, que dices muchas, me decía, por favor, cuenta hasta 10 y luego no lo digas. Pues esa, salvante, perso ¿no? esa persona que está muy bien educada, que tiene más clase social, a ser, al ser igual de tonto que el otro, por lo menos dirá menos tonterías. <laughs> y hará la vida menos imposible, porque es cierto que el, el que no es el que es tonto el que no es prudente pues eh, dice cosas inconvenientes en un momento determinado falta al respeto indebidamente dicen que la ignorancia es atrevida cosas de esas entonces para tener que convivir lo ideal es convivir con el más listo sea de la clase social que sea algo se pegará algo Efect se despegará pero si no se encuentran los más listos pues lo ideal, como digo, siempre es el más listo. Pero si no tienes, entre los que tienes a tu lado, clase mental, pues bueno, por lo menos que tenga educación. Claro, que, sí, que nos aporte algo siempre. Esa vida. es la conclusión. Y hay del muchas artículo. frases como, señora, se, se nace, no se hace, las primeras papillas no se digieren, etcétera, etcétera, etcétera. <laughs> hay, hay muchas frases en, en, de buena, como era aquella Maritrini, cantaba aquello de... De eh, buena cuna de mala cama eh, Exactamente, ¿Eh? también, sí. ¿No? <risa> <risa> Porque siempre es eh, de verdad este espacio muy entretenido que venga usted también a informarnos, ¿no? pero de una manera desenfarada, de una manera que todos nos entendamos y que así se nos va a quedar todas las cosas. Don Ramón, la próxima semana nos da la receta, que esta semana se nos va el tiempo. Ah, pues bueno. ¿Sí? ¿Ya la... una recetita? Que, de pochas. Que pagar... La daremos de pochas. De bocha. Venga, pues muchísimas gracias por estar aquí una vez más y lo esperamos la próxima semana. Perfecto. Hasta la esa cita. Gracias. Muy bien.